Sí, realmente este es uno de los objetivos que el club se ha puesto, digamos, como incentivo para promocionar el golf, y es contar con la gente local que, como he dicho antes, pues destaca en este deporte, y que por unas razones a veces económicas, a veces de que proceden de unas familias que no son aficionadas al golf y tienen más difícil el acercamiento a un campo de golf, pues nosotros estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestro club y, bueno, por supuesto, poner las instalaciones a su disposición, tanto las instalaciones como nuestro equipo directivo de profesores de escuela, bolas, cancha de prácticas, para que puedan practicar y puedan crecer, porque en el mundo del golf hay que practicar mucho. Es un tipo de deporte donde requiere mucha práctica y necesita instalaciones para poder hacerlo. La beca es por un tiempo determinado de formación, ¿entiendo? Sí, la beca se hace anualmente, porque lo que queremos es que estos chicos que se becan, nosotros hemos hecho a esta primera Sofía, aunque hay otros más que ha hecho el ayuntamiento, queremos que no se relajen. O sea, los objetivos que le ponemos es que tienen que aprobar sus estudios, tienen que ser personas que no abandonen sus estudios, no pueden concentrarse solamente en una actividad deportiva y olvidar todo lo demás, no nos parece bien. Entonces, le tenemos una serie de objetivos puestos para que ellos no aflojen tanto en su vida personal como en su vida deportiva, ¿no? Tienen que entrenar, tienen que jugar unos torneos al año y tener unos resultados en, digamos, deportivos. Bueno, pues una alegría, ¿no? Que pues ese camino que empezamos a recorrer con las becas de Marca Marbella para Juanito Macías y para Martina, pues se ha continuado y entendido por la Junta Directiva del Club Guadalmina, becando a otra chica, a Sofía, que tiene también un gran palmarés y un gran futuro. Y la idea es que no se pare ahí, sino que los demás campos de golf también tengan la posibilidad de becar a jugadores noveles para que se puedan desarrollar, ¿no? Por parte del Ayuntamiento se está trabajando en mejorar la escuela municipal que tenemos en El Ángel, mejorar también el Club San Pedro, que forma parte también de esos inicios del golf para muchas personas. Y también hay un nivel ya que tenemos muchos jugadores ya con una edad temprana, pero a un gran nivel, y la idea es que podamos tener algún día un centro de tecnificación para que esos chavales no tengan que irse a Madrid o a Sevilla o a Cádiz, a otras provincias, a hacer técnicas de perfeccionamiento, sino que sea también Marbella, con 17 campos de golf, con más de 5.000 federados, pues la posibilidad de que tengamos ese centro de identificación para esa edad intermedia antes de la universidad, para esos chavales que tienen mucha progresión y que ahora mismo pues tienen que irse a otros sitios para hacer tareas de perfeccionamiento. Ese es el objetivo, y desde aquí hacer un llamamiento a los demás campos de golf también para que puedan poner en marcha este tipo de beca. Bueno, es la tercera chica, pero hay posibilidad de seguir becando más gente. Sí, la idea, nosotros hemos becado a Laura, ahora mismo dentro del programa Marca Marbella tenemos patrocinado a Laura Gómez, a Noemí Jiménez, a Ángel Hidalgo, como te decía, a Juanito Macías y a Martina, y estamos pues muy pendientes siempre de la Federación Española, de los chicos que despuntan, para que sean de aquí, de la ciudad, para echarles una mano, ¿no? Y Sofía era una, y ha sido pues una de ellas, ha sido pues el club que Guadalmina que se ha echado hacia adelante a becarla, y hay también dos o tres que están ahí también en puertas de recibir esa ayuda, porque pues bueno, al principio el golf pues tiene esa dificultad de que tienes que tener un campo que te apoye, y aquí en Marbella estamos siendo pioneros intentando poner estas becas y que los demás campos también sigan el mismo camino. Gracias, Manolo. Bien, muy contenta, y pues siente responsabilidad porque eso que decía el presidente del club, porque no puede abandonar el estudio, tienes que seguir adelante, pero también compatibilizarlo con la formación ahora. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al golf? Cuéntanos un poquito. Pues 4 años más o menos. ¿Por qué te gusta?
porque es muy, como muy tranquilo y muy, muy, o sea, es como una meta. Y pues me gusta porque es muy divertido y es muy fácil, o sea, muy fácil, muy, hay que practicar mucho para llegar. ¿Te gustaría dedicarte profesionalmente algún día? Sí. 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 Hay que trabajárselo. Mucho. Nada. Que vaya muy bien, enhorabuena, Sofía. Muchísimas gracias. A ti. Hablamos con el presidente de la escuela, que también tiene algo que decirnos sobre esta beca, ¿no? ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. No, una de las cosas que queríamos clarificar es que la beca no es solo en caso concreto a Sofía, sino que la vocación es que el Club de Guadalmina ayude a todos los niños que encontremos que reúnen los mismos requisitos. Entonces, todos los años la vocación es buscar algún niño, no es darla por darla, es decir, si no hay ningún candidato, pues no se dará. Pero siempre que encontremos algún chico que tenga ese entusiasmo, que sea esas capacidades golpeadas, física y que reúna todos los elementos, la vocación del club es hacer obra social y ayudar a cualquiera que pueda reunir esos requisitos. ¿Los requisitos están, por ejemplo, que tenga que ser de Marbella o no? Bueno, es un baremo, es decir, nosotros lo que hemos hecho es, siguiendo las becas que ya otorga el Ayuntamiento de Marbella, el Ayuntamiento de Marbella establece una regla, nosotros lo mismo, es decir, una beca no se da arbitrariamente, sino se establecen unos requisitos y una regla. Esa regla puntúa el ser de San Pedro de Marbella, puntúa más que ser de Santander. Pero a lo mejor puede ser de Santander y vivir aquí. El sacar buenas notas puntúa mucho, el tener buenos resultados deportivos puntúa mucho, el tener una edad, es decir, la beca no está cerrada solo a niños de 12 años o de 14, es decir, puede haber alguien un poco más mayor, pero está claro que vamos a intentar siempre ayudar más a los más jovencitos que sean de aquí y que tengan buenas notas. Luego, no, eso no es una cosa cerrada, como son las bases que ya tiene la beca del Ayuntamiento o nuestra beca Guadalmina, sino que eso se cumple unos requisitos, siempre que se cumplen esos requisitos se pasa a la Junta y si la Junta lo aprueba, pues ya se daría. Pero tenemos la intención de dar las más que podamos, ojalá pudiéramos dar muchas. ¿Cómo ve a Sofía? ¿La ves un potencial? Muy bien, la veo fenomenal. Creo que esa ingenuidad que transmite todavía a la hora de sus respuestas es algo fundamental, y esa emoción que tiene. Y luego, hombre, no nos olvidemos, hay que ser, les ayudamos personalmente, pero en un deporte, y en el deporte lo está haciendo muy bien y lo va a hacer aún mejor. Muchísimas gracias, enhorabuena por lo que hacéis. Gracias. Gracias.